Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pombachín, acá acostumbrado a saludar cuando no está Nick, pero entonces cuando está lo piso. Y suscríbanse al canal de los amantes y las amantes de la música, reaccionando cada 8 días lo más importante que sale en la escena latina y por supuesto Chile en el radar. Chile en el radar, cada vez más fuerte y más burbujeante la escena chilena, metiendo las cosas a los charts internacionales. Y bueno, acá está el señor Young Sister con esta canción llamada Miau. Miau, Young Sister. Chulo Social Club. Ok. Esto me pareciera mucha telepatía, ¿no? Sí, me recuerda mucha telepatía. Justo iba a decir, esto parece un instrumental de Caliuchis. No, muchos gatos. Candido. Tú eres una de esas gatas que se cuida sola. Bueno, no me hubiera imaginado que esta canción iba a ser una canción de este estilo. Lo ve uno de pronto relacionado estéticamente a personajes como Cali Uchis, como Alvarito Díaz. Pensé en Alvarito Díaz inmediatamente. Esa mira que mata como pistola. Si un huevo le grita, ella se pica, llora. Sigue siendo fina, maquillaje se fora. A veces fría como un freezer. Y cuando está caliente por mensaje me lo dice. Que le caiga su depa por la noche. Y que quiere sentirme cerquita de su broche. Que bien te... Yo creo que de los artistas chilenos, Young Sister es el que mejor concepto audiovisual tiene. Como desde la textura visual de sus videoclips y todo eso, como que cuida mucho la calidad y como que las colorizaciones y las narrativas tienen sentido la una con la otra. Sí, siento que, a ver, es una sensibilidad tal vez un poco más alterna de la que se suele ver como de los artistas de Chile, no sé, como Cris MJ o... y pues sí tiene como un poquito más ese aspecto cinematográfico. Exactamente. Bajo la luna iluminando el cuarto. Poner la playlist y luego te parto. Estás pidiendo mami que te den cuatro. Chica, tú quieres provocarme un infarto. Qué bien te ve bajo la luna iluminando el cuarto. Bebé, deja poner la playlist y luego te parto. Estás pidiendo mami que te den cuatro. Chica, tú quieres provocarme un infarto. Tú eres una de esas gatas que se cuida sola. Está cool. Que es como un soul, como un... Uy, no sé, soul and B. ¿Qué género vendría siendo? Una de esas gatas que se cuida sola. Con esa mira que mata como pistola. La noche que te llevaste mi camisa de Brasil. Lleva toda la magia de Ronaldo de Asís. Recuerdo ese besito al subir. ¿Ronaldo de Asís? ¿Quién es Ronaldo de Asís? El taxi, casi te Nazario, te amo, mami, casi. Creo que es Ronaldo el Calvo. ¿Nazario? Ronaldo el Calvo, sí, el... Ronaldo Nazario, ¿cómo se llama Ronaldo? Ronaldo se llama... no, Ronaldo Luis Nazario de Lima, no sé quién es Ronaldo Asís. Pero tú no amas tan fácil, no le das cualquiera su corazón. Mira que yo me acuerdo que cuando Cristiano Ronaldo recién se empezaba a asomar como una gran promesa del fútbol, en ese momento... Pues yo creo que tú lo viste como que uno decía, no, pues ¿quién le va a robar el nombre Ronaldo a Ronaldo? Entonces se llamó Ronaldo el original, sí. El calvo. Sí. Huevón fue más grande. Ya, ahí sí es que hay juego largo, hay desquite, dice por ahí. Cabrón, la dejo frágil. Una gata como tú tiene clase. Hace que otras mujeres, baby, rechace. Ese corte que... Creo que Ronaldo así es Ronaldinho. ¿Cómo así? Sí, creo que es Ronaldinho. Mira, Ronaldo Asís de Moreira debe ser. A ver. Ronaldinho. Ronaldo de Asís Moreira. Ah, ok. Te lo dije. Okay. Por ahí va. Me acordé. Bueno, muy bien. Lecciones de fútbol con Nick.
Qué bien te ve bajo la luna iluminando el cuarto. Bebé, deja poner la playlist y luego te parto. Estás pidiendo mami que te den cuatro. Chica, tú quieres provocarme un infarto. Qué bien te ve bajo la luna iluminando el cuarto. Bebé, deja poner la playlist y luego te parto. Estás pidiendo mami que te den cuatro. Chica, tú quieres provocarme un infarto. Tú eres una de esas gatas que ¡epa! Buen tema. Chévere. Sobre todo que Young Sister es de esos artistas urbanos chilenos que uno sabe que tiene la capacidad artística para sacar adelante un proyecto como esos, ¿no? Claro, a mí la gran dificultad de Young Sister me parece que está en que su entorno inmediato, por lo menos a nivel de urbano en Chile, está en otra estética totalmente diferente. Esa puede ser o su gran ventaja o su gran desventaja según cómo se juegue ese juego, pero sí estaría muy chévere ver una colaboración entre Young Sister y un Alvarito Díaz, por ejemplo. Sí, de o hecho. O Senra. De hecho, con eso que nos entrega, yo siento que puede ser un territorio donde hay como más oportunidades para Young Sister. Sí, yo también creo. Porque es un público distinto, ¿sabes? Y que está... él tiene como la artisticidad para sacarlo adelante. De acuerdo. Yo también apostaría por parte de Young Sister. O sea, como que esto me revela un lado de Young Sister que tal vez no conocía y que creo que puede ser bastante fructífero. Sí. Es como un lo-fi soul R&B raro con letras muy reggaetoneras. Sí. Film by Focus. Bien Focus en el videoclip, excelente. Mames, güey, ¿cómo que otra rola para ella, cabrón? ¿Ya? Ya. Skyfall. Bueno, una canción bien interesante con un video también. El video acompaña muy bien la canción. Acompaña muy bien. Muy chulos, bien. ¿Qué es eso de Chulos Fútbol? Bueno, Club? No sé. ¿Será como un equipo de la Kings League o algo así? A ver. ¿O será simplemente como un concepto de Young Sister, como un equipo ficticio que simplemente hace parte de su marca? Our Young Sister. Vamos a ver Chulos por acá. Chulos. No, sí, puede ser como conceptual más. Bueno, ya saben, pues creo que no. Sí, ya lo dijimos no todo. Queda ¿no? mucho más por aportar acá. Lo importante es lo que piensan ustedes, así que no olviden dejar sus comentarios y suscribirse a este su canal, canal de los amantes y las amantes de la música. Y recuerden que desde Bogotá, Colombia, los queremos, las amamos. Yo soy Limelo. Yo soy Pombachín. Chao. Adiós. Tú eres una gata cariñosa. Yeah.